Acabamos de tener una reunión con los trabajadores de la central de Compostilla 2 del Bierzo, de la provincia de León, donde hemos tenido que abordar dos cuestiones que para nosotras son claves. Es afrontar el cierre de todas las centrales térmicas de nuestro país, que es un anuncio que ya ha anunciado en este caso Endesa, y luego también encima de la mesa hemos tenido que poner el debate de dónde queda la soberanía energética de nuestro país cuando vemos que realmente Endesa ya es una propiedad de Enel y eso es gobierno de Italia. Nos preocupa tanto la situación de nuestra soberanía energética, dónde queda también la cuestión de las condiciones laborales de los trabajadores, cuál es el plan social que va a presentar el gobierno de Pedro Sánchez para ellos, tanto para los trabajadores de las empresas matriz como para todos los de las subcontratas, ya que esta misma semana estamos viendo como más de 45 trabajadores ya se van a la calle. Y pedimos al gobierno de Pedro Sánchez, y lo vamos a hacer a través de una solicitud formal al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Transición Ecológica, que nos explique cuál es el modelo que quiere defender para el nuevo modelo productivo y de esa transición justa que ellos siempre nos están vendiendo. No entendemos cómo puede ser una transición ecológica justa cuando además la ministra se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas y nosotros estamos viendo cómo ya han quedado los mineros y si no se pone una solución vamos a tener que sufrir cómo se van a quedar atrás muchas comarcas y muchos trabajadores, como en este caso son los trabajadores de Compostilla 2 del Bierzo, de la provincia de León. Y lo que hemos venido a trasladarle, como bien ha dicho Ana, es la problemática que está surgiendo con el cierre de la central, que ahora se ve agravada por la falta de convenio y de garantías para poder resolver los problemas que lleva consigo un cierre. Nosotros le hemos trasladado la urgencia de que los convenios y la reforma laboral se revierta, que no tenemos armas legales para poder acometer un cierre que ha decidido tanto el gobierno como la propia Endesa. Nosotros pedíamos en su momento que antes de desmantelar se hiciera una transición justa como se nos había prometido, pero el hecho es que ahora mismo nos encontramos con el desmantelamiento y que esa transición justa no existe y que la estamos esperando porque ahora mismo tenemos la comarca por los suelos.